si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré si en medio de mi dolor me has abrazado? Donde yo quiera estar, que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir de los brazos de papá. Que levanta la adoración, la verdadera adoración.
definición y contexto, es una piedra elevada donde se presenta sacrificio a Dios. Lo que comenzó arriba, no permita que baje. Lo que comenzó contigo y Dios arriba, no se lo explica gente natural abajo. Lo que no entienden arriba, no lo explique abajo. Abajo es para la serpiente, arriba para los águilas. ¿Dónde están los águilas que elevan el altar? Que elevan el compromiso con Dios. Eleva la voz, eleva el cántico, eleva la oración, eleva tu voz. Es en el altar, es en el altar. Es arriba, es arriba, es arriba que se adora. Que suba la adoración, que suba la alabanza, que suba el corazón. Enciéndate arriba. Y en el altar le conocí. Y en el altar le conocí. Nada. Pues mi lugar en el altar. En el altar te conocí. Veo a Dios sacando jóvenes de la discoteca. Dios sacando mujeres y hombres de los prostíbulos. Tú eres joven de altar. Tú eres joven de altar. Y por más que quieras huir de la presencia de Dios, si en el prostíbulo estás, si en la discoteca estás, si estás en lo más profundo, ahí se meterá Dios para encontrarte. Ahí se meterá para buscar, porque Él anhela tu corazón. Dios entrando en lo más profundo. Veo la mano de Dios entrando en lo más sucio y sacando lo que le pertenece. Tu mujer que me escuchas, le perteneces a Dios. Tu joven que me escucha, le perteneces a Dios. Porque comenzaste de la iglesia cuando tu abuelita, tu papi y tu mami te llevaban, y quizás te desviaste del camino porque la religión te golpeó, porque quizás el diablo te golpeó. Pero hay un Dios que está diciendo: vuelve a mis brazos. Hay un Dios que te dice: vuelve a los brazos de tu papá, donde encontraba descanso, donde te sentías seguro, donde sentías amor real. Ese es el lugar. Di: ese es mi lugar. Quiero escucharte. Ese es mi lugar. Y nadie me va a robar ese lugar. Nadie me lo quitará. Ni la fornicación, ni el adulterio, ni la mentira, ni el chisme. Nada.